We came here for one purpose. Hemos venido acá con un propósito. To just unburden our hearts. Para quitarnos esta carga del corazón. And to glorify Christ. Y glorificar a Cristo. I've been preaching for 55 years. He estado predicando por 55 años. And now I have the gray hair. Y ahora ya tengo canas. And wrinkles on my face. Y Rick estaba en mi rostro. But I hope I've learned a few things. Pero yo espero haber aprendido algunas cosas, that logrado I can algo. Share with you as a father. Cosas que pueda yo compartir con ustedes como si fuera un padre. The word of God says there are not many fathers. La palabra de Dios dice que no hay muchos padres. And I want to speak to you as a father. Y yo quisiera hablarles a ustedes como un padre. When I was praying about coming here to visit with you, cuando yo estaba orando respecto de venir acá a visitarles, I asked the Holy Spirit, how should I go? Le pregunté al Espíritu Santo cómo debía ir. And what should I speak? Y qué debía hablar. He said, you go with a tender heart. Me dijo, vaya con un corazón tierno. As a tender father. Como un padre tierno. And speak the tenderness of Christ. Y hable la ternura de Cristo. And that's what I intend to do. Y es lo que pretendo hacer. And that's what Gary intends to do. Y es lo mismo que pretende hacer Gary. We didn't come here with a belt to spank anybody. No vinimos aquí con una correa para pegarle a nadie. We came to encourage you in the Spirit. Hemos venido a alentarles en el Espíritu. I want to talk to you tonight about an eclipse of faith. Yo quisiera hablarles a ustedes en esta noche acerca de un eclipse de fe. Something I learned about faith. Algo que he aprendido sobre la fe. We try to practice faith. Tratamos de practicar la fe. We try to figure out faith. Tratamos de descifrar la fe. But after 55 years of preaching, pero después de 55 años predicando, I've learned that there are times in the Christian life. He aprendido que habrán tiempos en la vida cristiana, and especially among ministers, y especialmente entre ministros, when our faith is really tested, en los cuales nuestra fe realmente será probada, and sometimes we fall in our faith, y a veces caemos en nuestra fe, and we condemn ourselves when it happens, y nos condenamos al pasar eso. And I call it an eclipse of faith. Es lo que yo llamo, defino como un eclipse de fe. Let's talk to Jesus for a moment. Hablemos a Jesús por un momento. Holy Spirit, will you come now? Espíritu Santo, ven ahora. And do something in these meetings. Y haz algo en estas reuniones. We're not here to take offerings. No estamos aquí para levantar ofrendas. We're not selling anything. No estamos vendiendo nada. We've come with hungry hearts. Venimos con corazones hambrientos. And if you don't speak, y si tú no hablas, if the Holy Spirit does not come, si el Espíritu Santo no viene, we have wasted our time. Hemos malgastado el tiempo. So Holy Spirit, así que Espíritu Santo, we invite you to come. Te invitamos a venir. Breathe upon us. Sopla sobre nosotros. Speak through us. Habla a través de nosotros. And give us ears to hear. Y danos oídos para oír. What the Spirit has to say. Lo que el Espíritu tiene que decir. We step aside. Nos hacemos de lado. And we come to you, Lord. Y venimos a ti, Señor. We come to you, Holy Spirit. Venimos a ti, Espíritu Santo. To open our ears and understanding. Para que abra nuestros oídos y entendimiento. And will you change all of us tonight? Y que nos cambies a todos esta noche. No matter how old or how young. No importa cuán viejo o cuán joven. No matter what we are doing. No importa lo que estemos haciendo. Touch us. Tócanos. I pray for the wives. Oro por las esposas. And the sisters. Y las hermanas. Along with the brothers. Junto a los hermanos. That you will do something miraculous tonight. Que tú hagas algo milagroso esta noche. Send the word and heal us. Envía la palabra y sánanos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. I want to read to you from Luke 22 if you want to follow us. Les voy a leer de Lucas 22 si quiere usted seguir la lectura. Luke 21 starting with verse 31 through 34. Lucas 22 comenzando los versículos del 31 al 34. I'll read it first and then we'll have it read in by interpreter. Bien, primero lo leeré yo, luego mi traductor. And the Lord said to Simon, Simon, behold, Satan has desired to have you, that he may sift you as wheat. But I prayed for you that your faith will not fail. And when you're converted, strengthen your brethren. And he said unto him, Lord, I'm ready to go with you both to prison and to death. And he said, I tell you, Peter, the rooster shall not crow this day before you have three times denied that you even know me.
Amén. Lucas 22, 31 al 34 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. This was the Passover. Esto fue durante la Pascua. The last day of Jesus' life and ministry on earth. El último día de la vida y el ministerio de Jesús sobre la tierra. And that very morning, y esa misma mañana, Peter had come to Christ, Pedro se había acercado a Cristo. And he said, if all others fail you, my faith will not. Y le dijo: si todos los otros te fallan, mi fe no. He said, my faith will take me to the death with you. Él le dijo: mi fe será hasta la muerte contigo. And Jesus shakes his head. Y Jesús mueve la cabeza. He said, Simon, Simon. Y le dice: Simón, Simón. Behold, the devil's desire to have you, to sift you as wheat. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. And in fact, the original language says that, says, de hecho, el texto original dice, Satan has demanded to get to you. Satanás ha demandado alcanzarte to sift you. Para sacudirte. And Jesus knew what was happening. Y Jesús sabía lo que estaba pasando. He is going to go into a supernatural demonic attack on his faith. Él estaba a punto de pasar por un ataque demoníaco sobre su fe. Now, the faith that Peter had prior to this time, ahora, la fe que Pedro tuvo previo a este momento, was really not a weak faith. Realmente no era una fe débil. Because the very faith that he had, porque la misma fe que él tuvo, when he acknowledged that Jesus was the Son of God, al reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, it was on Peter's testimony, fue basado en el testimonio de Pedro. At that very moment, en ese mismo momento, said, upon this testimony, I'll build my church. Que él declaró: sobre este testimonio edificaré mi iglesia. On this kind of faith, I'm going to build my church. Fundamentado sobre esta clase de fe, edificaré mi iglesia. So it was not a weak faith. Así que no era una fe débil. It was not an emotional faith. No era una fe emocional. It was a strong faith. Era una fe fuerte. The devil will not come to test a weak faith. El diablo no vendrá a poner a prueba una fe débil. He will not waste his time on weak faith. No va a malgastar su tiempo en una fe débil. He comes against strong foundational faith. Él viene contra una fe fuerte y bien fundamentada. Now, all believers are tested in some measure. Ahora, todos los creyentes en alguna medida serán probados. Most of it is the flesh fighting against the spirit and the spirit against the flesh. La mayoría o la mayor parte del tiempo será la carne contra el espíritu o el espíritu contra la carne. Now, all God's people are tested in some manner. Ahora, todo el pueblo de Dios será probado en alguna medida. But I want you to hear this and hear it very well. Mas yo quiero que usted oiga esto y que lo oiga muy bien. If God has put his hand on you, si Dios ha puesto su mano sobre usted, if you have been called of God, si usted ha sido llamado de Dios, and God sees in you, y Dios ve en usted, something that has to do with the building up of his church, algo que tiene que guarda relación con la edificación de su iglesia, if he has really called you and he knows that he is going to use you, si él realmente le ha llamado a usted y él sabe que va a usarle a usted, and he has a place in the kingdom for you. Y hay un lugar en el reino para usted. And he has anointed you. Él le ha ungido a usted. That is known in hell. Eso también es sabido en el infierno. And you're going to be attacked. Y usted va a ser atacado. Your faith is going to be tested as no other on earth. Tu fe será probada como ninguna otra en la tierra. And the more you seek God, y mientras más usted busque a Dios, the longer you walk with God, mientras más tiempo camines con Dios, you will never get away from these attacks. Usted nunca se va a librar de estos ataques. There's no such a thing as a mature faith. No existe tal cosa como una fe madura. There's no such thing as such an unwavering faith. No hay tal cosa como una fe que that, ya ha sido tan perdurable. That will ever escape the continual attack of the enemy. Que puede escapar al continuo ataque
del enemigo. You say, oh, I know men that have such great faith. Usted dice, bueno, es que conozco hombres que tienen tan gran fe. They heal the sick. Sanan a los enfermos. They do great things for God. Hacen cosas grandes para Dios. Oh, but if that man is doing things for God, oh, pero si ese hombre está haciendo cosas para Dios, and he's shut in with God, y se encierra con Dios, and he's walking in the fear of God, y camina en el temor de Dios, and he truly knows the heart of God, y realmente conoce el corazón de Dios, and he has a burden for souls, y tiene una carga por las almas, he's going to be sifted, será zarandeado, and he'll never get away, y nunca se librará. It sometimes gets stronger and stronger. A veces se hace más fuerte y más fuerte. Peter is going to be one of the foundations of the church. Pedro va a ser uno de los pilares de la iglesia. God knows he's got a rock, man. Y Dios sabe cuál será su andar. And he said, Peter, you're going through a test of your faith. Y le dice, Pedro, vas a pasar por una prueba de fe. This is not just an ordinary test. Esto no será una prueba ordinaria. This is just not a test for his body or his ministry. Esta no sería sencillamente una prueba para su cuerpo o su ministerio. He said, Satan's going to try to destroy your faith. Él le anticipa, Satanás tratará de destruirte y a tu fe. He said, Peter, I'm praying that your faith will not fail. Y le dice, Pedro, estoy orando que tu fe no falle. And when you come through your test, y una vez que hayas atravesado por esa prueba, you're going to be able to strengthen your brothers. Podrás entonces confirmar a tus hermanos. How would you have what would be your reaction if you had been told that by Christ? ¿Cuál habría sido la reacción de usted si Cristo le hubiese anticipado esto a usted? Here's a man who said you're the very son of God. He aquí un hombre que ha dicho, tú eres el mismo Hijo de Dios. He's been told that he'll never be forsaken. Se le ha dicho que nunca será desamparado. Jesus said, I'm going to be your keeper. Jesús le dice, seré tu guardador. No weapon formed against you shall prosper. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. But Jesus is telling him, mas Jesús le está diciendo, he said, you're going to fail. Le está diciendo, tú vas a fallar. You're going to have a period. Your faith is going to be in jeopardy. Pasarás por un momento en el cual tu fe va a estar como arrinconado. It's a very hard message to receive. Es un mensaje muy difícil para recibir. Because you see, this Jesus knows he's going to go into a supernatural realm. Ve usted, Jesús ya sabía que él iba a entrar en una esfera tan sobrenatural. Most of us cannot relate to that kind of attack. La mayoría de nosotros no podemos relacionarnos con esa clase de ataque. The attack is going to be so severe. El ataque ha de ser tan severo. Jesus said, "You're going to say things and think things you could never imagine you would say or think." Jesús le dice, tú vas a decir cosas y a pensar cosas que jamás te imaginarías que las habrías de decir o imaginar o decir. When you picture Jesus in the hall of judgment. Cuando usted ve a Jesús, por ejemplo, en el pretorio, the residence of the high priest, ahí en la residencia del sumo sacerdote, and Peter is warming himself by the fire, y Pedro está allá afuera calentándose en el fuego, I don't know what moment this attack began, no puedo precisar en qué momento mismo empieza el ataque, but somewhere in that hall, mas en alguna parte en ese pretorio, when Jesus stood there humiliated, cuando Jesús estuvo ahí siendo humillado, the devil came. El diablo llegó. The enemy moved in. El enemigo se infiltró. And the attack Jesus prophesied happened. Y el ataque profetizado por Jesús sucedió. Can only imagine what the devil said to his mind. Solamente puede usted imaginarse lo que el diablo le habrá dicho a él en la mente. If this is the Son of God, si este es el Hijo de Dios, why would he allow this humiliation? ¿Por qué él permitiría esta humillación? If he can't save himself, how does he save me? Si él no puede salvarse a sí mismo, ¿cómo me va a salvar a mí? Is this the savior of the world? ¿Será este el salvador del mundo? And they're threatening to kill him? ¿Y están amenazando matarle? Is this the man who made me all these promises? Este es el hombre que me hizo a mí tantas There's promesas. There's going to be a kingdom. De que habrá un reino. And the lies. Y las vidas. And the torment of his mind. Y las mentiras que comienzan a atormentarle la mente a él. And you remember what happens? ¿Y recuerdan ustedes lo que pasó? That very same night, la misma noche, this supernatural
Demonic attack against his mind and soul. Este ataque tan sobrenatural, demoníaco contra su mente y alma. And the maid says, "Aren't you one of them?" Y aquella criada le dice, "¿No eres tú uno de ellos?" And out of his mouth came these words, "No." Y de su boca brota esta palabra, "No." I'm not with him. No estoy con él. Another attack. Otro ataque. You were with him, we saw you. Estuviste con él, te vimos. I don't even know him. Ni siquiera le conozco. And the third time. Y la tercera vez. He began to curse, according to Luke. Empieza él, conforme a Lucas, a maldecir. He cursed. Maldijo. And says, "I don't even know him." Y dijo, ni siquiera le conozco. And he walks out. Y salió. Peter has an eclipse of faith. Pedro tuvo un eclipse de fe. An eclipse is when the moon moves between the sun and the earth. Un eclipse solar, por ejemplo, es cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra. A solar eclipse. Un eclipse solar. Now keep in mind the moon is dark, it has no light whatsoever, it's a black planet. Ahora no pierda de vista que la luna de por sí está oscura, no tiene luz propia. It is black. Es oscuro. And it's dark. Es opaco. And this dark planet moves between the sun and the earth. O más bien tenebroso, pues, y de pronto este satélite se mete, se interpone entre la Tierra y el Sol. And little by little the sun darkens. Y poco a poco se va oscureciendo el Sol. Until there's a total eclipse. Hasta que se produce un eclipse total. The sun is still shining. El Sol sigue brillando. But everything goes dark on earth. Mas todo en la Tierra se oscurece. And this is what happens. Y esto es lo que pasa. The enemy moves in. El enemigo entra. And brings this dark cloud, this dark thing. Y trae esta oscuridad. Comes from the enemy himself. Proviene del mismo enemigo. And tries to blot out the vision of God. Y atenta quitar la visión de Dios. And this is what happens to Peter here. Y es lo que aquí le pasa a Pedro. He's going through an eclipse of his faith. Está experimentando un eclipse de su fe. I get letters from all over the world. Yo recibo cartas de todas partes del mundo. Thousands. Miles. And it's incredible to listen to the stories. Y es increíble escuchar algunas de las historias. This past week. La semana pasada. A mother comes backstage. Una madre que vino detrás de la plataforma. She's carrying a burden. Ella lleva una carga. That she could never understand. Que nunca pudo comprender. That really was an eclipse of her faith. Lo que realmente era un eclipse de su fe. Her three children. Sus tres hijos. In college. En la universidad. Were in a room and a fire broke out. Cuando se desató un incendio. And all three children died. From smoke inhalation. Y todos ellos murieron por inhalación de humo. One a teenager. Uno era un adolescente. I don't know how to explain that. Yo no sé cómo explicar eso. A few weeks ago, hace algunas semanas, a grandmother wrote to me. Una abuela me escribió. She said, "Pastor Dave, I don't understand." Me dijo, "Pastor David, no entiendo." I don't know why faith is tested like this. No sé por qué la fe es probada de esta manera. My granddaughter had a boyfriend she broke away from. Mi nieta tuvo un novio con el cual ella rompió. Teenage girl. Una adolescente también. Said this past week. Dijo ella esta semana que pasó. He came into the house. Él entró a la casa. And stabbed her and killed her. La apuñaló y la mató. He staggered out into the yard and killed himself. Luego sale al patio de la casa y se suicida él mismo. He said, "Do you have a word for me?" Y ella dice, "¿Tiene usted una palabra para mí?" A wife just wrote to me. Una esposa me acaba de escribir. She said, "I was married to a man who died of natural death." Me dice, "Estaba yo casada con un hombre que murió de muerte natural." She said, "I walk with God." Ella dijo, "Yo camino con Dios." She said, "5 years ago, my first husband died." Me dice, hace 5 años mi primer esposo murió. God sent a godly man into my life. Y Dios envió a un hombre que vivía conforme a Dios en piedad, lo mandó a mi vida. He said, just a few months ago he went on honeymoon.
Y ella dijo, bueno, hace un tiempo atrás nos fuimos de luna de miel. And he slipped. Y él resbaló. On a shoestring. Él se resbaló. Was taken to the hospital. Fue llevado al hospital. And from complications he died. Y de complicaciones posteriores él murió, falleció. So do you have a word for me? Y me dice, ¿ya tiene usted una palabra para mí? You see, I hear it preached sometimes in some places. Verán ustedes, yo a veces predico en lugares. If you really have faith, si usted de veras tiene fe, everything will go right. O dicen predicadores más bien, si usted tiene fe, todo va a marchar bien. And to hear some preach, y escuchar a algunos predicar, God wouldn't allow things like that. Dios nunca jamás permitiría cosas como esas. And these are eclipses of faith. Estos son eclipses de fe. Here's an 80-year-old preacher. Un predicador de 80 años de edad. He said in a letter, dijo en una carta. I feel so battered. Él dijo, me siento tan molestado. Él dijo, amo a Dios y he predicado por años. And what he's saying, I don't want to ever doubt him. Y lo que él está dando a entender ahí, no quiero jamás dudar de Dios. He said, my wife lives in constant pain night and day. Me dice, mi esposa vive constantemente en dolores día y noche. And they say, there's no hope, nobody can solve her pain. Y dicen que no hay esperanza, nadie puede resolver sus dolores. He said, I hold on. Y él dijo, me mantengo aferrado. You see, Peter is speaking like an atheist now. Verán, ahora Pedro está hablando como un ateo mismo. I don't know him. No le conozco. Now, three times. Tres veces. And you look at this man. Y usted mira a este hombre. And others could look at this man who'd been walking with Jesus. Y otros pudieron observar a este hombre que caminaba con Jesús. How can a man so used of God entertain thoughts like that? ¿Cómo pudo un hombre tan usado por Dios comportarse de esa manera? How could his faith be so shaken? ¿Cómo pudo haber sido tan sacudida su fe? Surely God's lifted his hand. Ciertamente Dios levantó su mano. Surely he's crossed the line. Ciertamente cruzó la línea. Oh, Peter had not lost his faith, my friends. Oh, amigos, Pedro no perdió la fe. He's passing through an eclipse. Está pasando por un eclipse. The sun is still shining. El sol sigue brillando. And it broke through in the upper room. Eso no terminó en el aposento alto. And God never held it against him. Y Dios nunca le reclamó eso. God's praying for him. Dios oraba por él, el Señor. And there are many of you here right now. Y hay muchos de ustedes aquí ahora mismo. Your faith is being tested as never before. Tu fe está siendo probada como nunca antes. I don't know what's happening in your family. No sé qué ha pasado en tu familia. I don't know what the test is in your ministry. No sé cuáles serán las pruebas en tu ministerio. I don't know what you're going through. No sé lo que estás atravesando. But sometimes when you're down, pero a veces cuando estás abajo, and you can't pray, y no puedes orar, and the Bible seems to run together, y la Biblia parece que se cerrara, and you're saying, I don't understand, y usted dice, no entiendo, I can't figure this out, no puedo descifrar esto, and sometimes you want to quit, y a veces quieres renunciar, and sometimes you say, I have sinned, a veces dices, he pecado, I've done things against Jesus, he hecho cosas contra Jesús, not once, no una sola vez, I sinned and confessed, y he pecado y he confesado, I did it again, I sinned and confessed. Y lo he vuelto a hacer y he confesado, lo hice otra vez, pequé y confesé. Three times with Peter. Hubo tres veces para Pedro. And the Lord said, this is my man. Y el Señor dice, este es mi hombre. This is my rock. Este es mi roca. And I'm going to see him through. Y yo voy a hacer que él venza. And you know how Peter came through. Y ustedes saben cómo Pedro siguió adelante. I can take you through the Bible. Y yo puedo llevarle a usted a través de la Biblia. And I'll show you the greatest men who ever walked with God. Y puedo mostrarle a los más grandes varones que caminaron con Dios. And I'll show you that every one of them. Y puedo mostrarle que cada uno de ellos went through eclipses of faith. Atravesaron por eclipses de fe. I think of Elijah. Pienso en Elías. What a man of God this was. Qué varón de Dios fue este. Kings feared this man. Reyes temieron a este hombre. He was fearless in his prophecies and his testimony. Él era tremendo en sus profecías, su testimonio. He made hell tremble. Él hizo temblar el infierno.
He stands on Mount Carmel. Se para sobre el Monte Carmelo. Stands up against Satan himself. Se levanta contra el mismo Satanás. A man with such faith. Un hombre con tal fe. He closes the heavens and he opens the heavens. Cerró los cielos y abrió los cielos. He stands up against the idols of iniquity. Se levantó contra los ídolos de la iniquidad. Absolutely fearless. Absolutamente fiero. Full of faith. Lleno de fe. He outruns Ahab's chariot. Él rebasó el carruaje de Acab hasta Jezreel. And Jezebel says, "I'm going to kill you before the day is over." Y Jezabel dice, antes que termine el día te mato. And immediately, e inmediatamente, this great man of faith, este gran hombre de fe, enters into an eclipse. Entra en un eclipse. First a partial partial eclipse. Inicialmente un eclipse parcial. And then a total eclipse. Luego un eclipse total. You find this man suddenly emotionally drained and empty. Usted encuentra de repentinamente a este hombre de totalmente desgastado emocionalmente. And he runs. Y corre. He runs from his mission. Huye de su visión. What he actually said. Prácticamente lo que dijo. He said, "I'm through with this." Dijo, terminé, acabé con esto. No one cares. A nadie le intereso. It's no worth the ministry anymore. Y el ministerio ya no vale la pena. Lord, kill me. Señor, quítame la vida. Now listen to this man. Ahora escuchen a este hombre. This man of faith. Este hombre de fe. You say, "Well, how can such a man who walks with God and everywhere you look in the Scripture says, and the word of the Lord came to Elijah, the word of the Lord came, the word of the Lord came." Y usted dirá, pero cómo es que esta clase de hombre que caminó tanto con Dios, lo vemos en la Escritura repetidamente, y vino palabra de Jehová, vino a Elías, y palabra de Jehová que vino a Elías. This man walked with God. Este hombre caminó con Dios. He's as holy as any man in the Scripture. Es tan santo como cualquier otro varón en las Escrituras. But he's saying, "I quit." Pero está diciendo, renuncio. How many of you here tonight? ¿Y cuántos de ustedes aquí esta noche? Even though you sang and rejoiced here. Aunque cantaron y se regocijaron aquí. How many when you were driving here or coming here? ¿Cuántos de ustedes mientras conducían hacia acá o venían para acá? Have something in your mind. ¿Tienen algo en su mente? It's not working. No está funcionando. I'm a failure. Soy un fracaso. God is really not answering my prayers. Dios realmente no me contesta las oraciones. And the thought has come. Y ha venido el pensamiento. Why go on? ¿Para qué seguir adelante? I'm going to say something else prophetically. Diré otra cosa proféticamente. There are at least 100 men and their wives in this place. Que por lo menos 100 varones con sus esposas en este santuario. Have already come to the conclusion. Ya han llegado a la conclusión. I'm leaving the ministry. Abandonaré el ministerio. I'm going to go to the conference. Iré a la conferencia. But I've had enough. Pero ya he tenido suficiente. I know that in the spirit. Eso lo sé en el espíritu. And you have said things. Y usted ha dicho cosas. And thought things. Y ha pensado cosas. And along these lines. Y en su vida. God has blessed others, but he has not blessed me. Por ejemplo, usted ha pensado cosas así. Dios ha bendecido a otros, pero no a mí. I fast, I pray. Yo ayuno, yo oro. I have walked in righteousness. He caminado en justicia. I don't see the results. No veo resultados. And I have all these things coming at me. Y veo que todas estas cosas vienen contra mí. There are wicked tongues that rise up against me. Hay lenguas maliciosas que se levantan contra mí. And why after all this time and effort? ¿Y por qué después de tanto tiempo y esfuerzo? Why am I not seeing the promise that God made me? ¿Por qué no estoy viendo la promesa que Dios me hizo? And we say things and we hear things. Y decimos cosas y oímos cosas. We think things and say things. Pensamos cosas y las decimos. That if one of our people in our church heard us, que si la gente de nuestras iglesias nos oyeran, how can a pastor talk like that? ¿Cómo es posible que el pastor hable así? And a wife can say, "How can my husband say things like that?" Y la misma esposa diría, ¿cómo es posible que mi esposo diga cosas como estas? And how many of you dear sisters? ¿Y cuántas de ustedes hermanas? The things that you have said in just fear. Las cosas que han dicho en temor.
And you said things in discouragement. Y han dicho cosas en su desánimo. And then you get convicted. Y luego quedan bajo convicción. I've wounded Jesus. He herido a Jesús. Can you imagine how Peter felt when he walked the hills crying? ¿Pueden ustedes imaginarse cómo se habrá sentido Pedro caminando por esos montes llorando? I can never speak his name again. Jamás volveré a ni siquiera mencionar su nombre. I have denied the very living God. He negado al mismísimo Dios. Vivo. I have cursed the creator of the earth. He maldecido al creador de la tierra. And all that time Jesus is waiting for him on the bank. Y todo ese tiempo Jesús está esperando por él. And saying, Peter, just love me. Diciendo, Jesús, solo ámame. I know what you said. Pedro, solamente ámame. I know what you thought. Sé lo que dijiste, sé lo que pensaste. And I know you went through this battle. Y sé que atravesaste este conflicto. But now rise up. Pero ahora levántate. Rise up with me. Levántate conmigo. And trust me now. Y confía en mí ahora. And feed my sheep. Y alimenta mi rebaño. How did God treat Elijah? Apacienta mis ovejas. Ahora, ¿cómo Dios trató a Elías? Did he send an angel? ¿Envió un ángel? And threaten him? ¿A amenazarle? Did he send an angel and say you're finished? ¿Envió un ángel para decirle estás acabado? Did he send an angel and say from this day on you will have this in your memory? Envió un ángel para decirle a partir de hoy en adelante nunca se te borrará esto de tu memoria? You know the story? ¿Conoces la historia? He cooked him a meal. Le preparó una comida. A meal with so many vitamins and minerals it was going to last him 40 days. Una comida que llena de tantos minerales y vitaminas que le iba a durar 40 días. Think of that. Piensa en eso. Of the patience of God. De la paciencia de Dios. How he holds us fast. Cómo él estuvo con él. Here's Jeremiah. He aquí Jeremías. Great preacher of holiness and repentance. Un gran predicador de santidad y arrepentimiento. He's preaching repentance, trying to bring a whole nation to their knees. Está predicando un mensaje de arrepentimiento en procura de que se vuelva a Dios toda una nación entera. A man who walks in obedience. Un varón que caminó en obediencia. One of the greatest prophets that ever walked the earth. Uno de los más grandes profetas que pisó la tierra. And one day a priest came to his meetings. Un día a una de sus reuniones llega un sacerdote. He was named Pashur. Llamado Pashur. And Pashur comes and mocks him. Pashur llega a burlarse de él. And he ridicules. Y lo ridiculizó. He said he sounds like a beautiful song. Y le dijo a él, pero ¿cómo es que tú te has denigrado, te has rebajado? He mocked him as a false prophet. E inclusive se burló de él en términos de que él era un falso profeta. And he instructs his sergeant in arms to take him to prison. Y también dio instrucciones a su ejército para que lo encarcelaran. And they put him in the stocks and the bonds. Y dice que lo pusieron a él en el cepo. At one of the gates of the temple. En uno de las puertas del templo. And mock him and ridicule him. Y cómo se burlaban de él, lo ridiculizaban. Spit upon him. Le escupieron. He's released. Es soltado. And he turns to Pashur. Y él se vuelve a Pashur. He said, God's going to make you, he's going to judge you, and he's going to judge Israel. Y le dice, mira, Dios te va a juzgar a ti y también a Israel. With that, Jeremiah goes to his house. Y con eso, Jeremías va a su casa. And he falls into the greatest, most black and dark eclipse a man could endure. Y de momento él queda inmerso en el más grande y tenebroso eclipse que un hombre pueda experimentar. It's even hard to read. Resulta difícil hasta leerlo. I read this and I it's beyond comprehension. Leo esto y va más allá de mi comprensión. Lord, you deceived me. Señor, tú me has seducido. You've allowed me to be mocked and ridiculed. Tú has permitido que yo sea, se burlen de mí, me ridiculicen. The word you gave me, Jehová, la palabra que me diste, is nothing but a reproach. No es nada más que un reproche. A reproach to me. Es una afrenta a mí. A total eclipse. Un eclipse total.
He says, I quit. Y él dice, renuncio. The promises don't work. Las promesas no funcionan. The more I preach, the more I'm mocked. Mientras más predico, más se burlan de mí. That's enough. Escarnio contra mí, ya basta. And really, it's stronger than that when you read everything that happened here. Realmente, cuando uno lee todo lo que sucedió ahí, es mucho más fuerte que esto. But you go to the next chapter. Pero usted va al siguiente capítulo. You see, it was not a total loss of faith. Verá usted, ahí es donde nos damos cuenta que no fue una pérdida total de la fe. It's an eclipse. Fue un eclipse. It's this dark thing that's moving right through his ministry. Ese momento de tan tenebroso, tan oscuro que pasa por su ministerio. And in the next chapter, y en el próximo capítulo, we read, and the word of the Lord came to Jeremiah. Leemos y vino palabra de Jehová a Jeremías. God did not hold it against him. Dios no le reclamó nada. Now, of course, unbelief grieves the heart of the master. No le tomó eso en cuenta. Claro, por supuesto que la incredulidad no le gusta en el corazón de Dios. It so wounds the heart of the Lord. Hiere tanto el corazón del Señor. But he's so patient with those. Mas él es tan paciente con aquellos. You see, we can't relate to these kind of tests. Verá, no podemos nosotros realmente entender esta clase de pruebas. You say, well, in my trial, I've never told God he deceived me. Usted dirá, bueno, yo nunca le he dicho a Dios que Él me ha engañado. I've never asked God to kill me. Nunca yo le he pedido a Dios que me mate, que me quite la vida. You see, we have these temporary eclipses that we go through. Verán, tenemos nosotros estos eclipses temporales a través de los cuales pasamos. David had one of those partial eclipse. En el caso de David, él también tuvo uno de esos eclipses parciales. In Psalms 55, you listen to what David said. En el Salmo 55, escucha lo que dijo David. He was going through a real trial in his own personal life. Estaba pasando por una verdadera prueba en su propia vida personal. His prayers didn't seem to be answered. Sus oraciones no parecían ser contestadas. Many enemies had risen up against David. Muchos enemigos se habían levantado contra David. And he said, "There's pain in my soul." Y él dijo, hay dolor en mi alma. This battle I go through never ends. Esta batalla que estoy atravesando no termina nunca. There's pressure in my life night and day. Hay presión en mi vida de día y de noche. He said, what I go through terrifies me. Y él dice, lo que estoy atravesando me aterra. That sometimes I tremble with fear. A veces tiemblo de temor. Oh God, don't hide from me. Oh, Jehová, no escondas tu rostro de mí. And he said, Lord, I have a complaint. Y él dijo, Señor, tengo una queja. I can't take anymore. Ya no soporto esto. You have to make a way of escape. Tú tienes que hacer una vía de escape para mí. He said, I feel like I want to just fly away like a dove. Él dijo, me siento como que quisiera volar como una paloma. And what was it that he was trying to fly away from? ¿Y qué era de aquello de lo que él quería alejarse volando? In the same chapter he says, because of the voice of the enemy. En el mismo capítulo él dice, a causa de la voz del enemigo. You see, it wasn't so much the things around him that were bothering him. Verá usted, no era tanto las cosas que a su alrededor que le inquietaban. Not the physical pain. No era el dolor físico. Not the enemies. No eran los enemigos. Not the calamities. No eran las calamidades. Not the world condition. No era la condición de externa. He said, I'm in pain. Dijo, estoy en dolor. And I am going through this. Y estoy atravesando esto. And it's more than I can take. Y ciertamente es más de lo que puedo soportar. And it's a voice. Y es una voz. See, it's the voice of the enemy, the same voice that came to Peter. Verán ustedes, es la voz del enemigo, la misma voz que le llegó a Pedro. And the same voice that came to Elijah and said, "You're finished." Y la misma voz que le llegó a Elías y le dijo, "Estás acabado." Same voice that came to Jeremiah. La misma voz que le llegó a Jeremías. And the same voice that comes to you and comes to me. Y la misma voz que usted y yo también oímos a veces. I'm going to take you down. Te voy a hacer caer. I'm going to take your children down. Voy a derribar a tus hijos. I'm going to destroy your ministry. Destruiré tu ministerio. And that's what the enemy is after.
Y eso es realmente lo, detrás de lo que está el enemigo. To destroy your faith. Está en procura de destruir tu fe. To make you feel like a hypocrite. Hacerte sentir como un hipócrita. And stand before people and preach faith. Que te paras delante del pueblo a predicar fe. And go home to your bedroom. Y vas a tu recámara. Or your study. O a tus estudios. And wonder. O a tu despacho y te preguntas. And question after question from hell. Y pregunta tras pregunta del infierno. I have a dear friend. Tengo un estimado amigo. A wonderful pastor friend. Un maravilloso pastor, consiervo. Came through a 21-day fast. Hizo un ayuno de 21 días. And it was a real fast. Y fue un verdadero ayuno. Not a fake 21-day fast. No un ayuno, digamos, pretender un ayuno de 21 días. Where people are eating, drinking, and saying they're fasting. De gente que comen y beben dice que están en ayunas. And I went to him. Fui donde él. He said, "I'm going to tell you something." Le dije, quiero decirte algo. There's no way. No hay manera. In my lifetime. En mi tiempo de vida. If I met a man. Que yo me encuentro con un hombre. A woman of God. O una mujer de Dios. Gave themselves to fasting and prayer like this, que se hayan entregado a la oración y ayuno así como esto, without coming out, sin salir, with the biggest test of faith they've ever known. Con la más grande prueba de fe que yo haya visto. I said, "Look, I'm your spiritual father." Le dije, mire, yo soy tu padre espiritual. Tell me what your test is. Dime cuál es tu prueba. And he looked at me surprised. Y me mira sorprendido. He said, "I began to doubt the very existence of God." Y me confesó, he empezado a dudar de la mismísima existencia de Dios. God brought him through. Y Dios lo hizo atravesar aquello. And now that young man, y hoy día ese joven, is being used like I've never seen a man used. Está siendo usado como nunca he visto un hombre ser usado. You see, we don't say things, we don't talk like these men do. Ven, nosotros no decimos cosas, no hablamos como estos hombres. We just give God the silent treatment. Sencillamente lo que hacemos es darle a Dios el trato silencioso. See, when we get in these places and in these tests, cuando llegamos a estos puntos y a estas pruebas, so often we say, "Well, I'm just going to plod on, I'm going to just work on." Con tanta frecuencia decimos, bueno, yo voy a ver cómo resuelvo esto. But this unbelief keeps coming on. Mas esos pensamientos de incredulidad siguen viniendo. How do we recover from an eclipse? ¿Cómo nos recuperamos de un eclipse? You see, we're not talking about a natural earthly eclipse. Verán, no estamos hablando de un eclipse natural o de la Tierra. Here's where the example has to change. Es aquí donde el ejemplo o la ilustración debe cambiar. This is a spiritual world. Este es un mundo espiritual. You see, we can move the eclipse. Ven, podemos nosotros mover los eclipses. This is something that I have to get through to you. Esto es algo que debo transmitirles. I have young preachers come to me. Hay predicadores jóvenes que se me acercan. And they say, "Pastor David, could you just tell me what you have learned? What are the great lessons?" Y dicen, bueno, Pastor David, por favor, compártanos qué usted ha aprendido. ¿Cuáles han sido las grandes lecciones? What's the greatest lesson? What could you tell me that would help me the most? ¿Cuál es la, considera usted, la más grande lección que usted me pueda compartir y usted sabe que me puede ayudar mucho? I can wrap it up in just one paragraph. Yo pudiera todo condensarlo en una sola frase. I have learned, he aprendido, that God not only loves me, que Dios no solamente me ama, but he delights in me, sino que Él se deleita en mí. Not only that he delights in me, no solamente se deleita en mí, he dances over me. Él también danza sobre mí. That's what Zephaniah said. Es lo que dice Sofonías. And until you learn that, y hasta que usted aprenda eso, until you understand, hasta que usted comprenda,
That no matter what you go through, que no importa lo que usted atraviese, no matter what your test is, no importa cuál sea tu prueba, no matter how dark it is, no importa cuán oscuro sea, no matter how you feel, no importa cómo usted se sienta, if deep in your heart, si en lo más profundo de su you corazón, hold to that confidence, usted se aferra a esa confianza, that God loves you, de que Dios te ama, and no matter what you think has happened, y no importa lo que tú creas que haya pasado, God is still at work, Dios sigue trabajando, and His purpose is not changing. Y su propósito no ha cambiado. And God said, y Dios dice, no matter how you feel, no importa cómo te sientas, I rest in my love for you. Yo descanso en mi amor por ti. Listen to this. Escuche esto. Zephaniah 3:17. Sofonías 3:17. The Lord in your midst is mighty. Jehová está en medio de ti poderoso. He will save you. Él salvará. He will rejoice over you with joy. Se gozará sobre ti con canto. And listen to this. Y oiga esto. He will rest in his love. Él se regocijará de amor. He will joy over you. Se gozará sobre ti. With singing. Con cantos. And in the original, y en el original, according to some scholars, conforme a algunos conocedores, he will dance over you. Él danzará sobre ti. And here's what God said. Y aquí lo que Dios dice. You may not be resting in your love for me. Tal vez tú no estés descansando but en tu amor por mí. Concerned, pero en cuanto a mí concierne, it's all settled. Todo está listo. I have peace about it. Yo tengo paz al respecto. It's settled. Y todo está there's tranquilo. No more questions about it. No hay preguntas al respecto. I love you. Te amo. In spite of your failure, a pesar de tus fallas, in spite of your battles, a pesar de tus caídas, and sometimes your unbelief, y a veces hasta tu incredulidad, I rejoice over you. Me regocijo sobre ti. And my love is settled. Y mi amor es firme. Now, ahora, you say, how do I apply that? Dice usted, ¿yo cómo aplico eso? It's wonderful to hear that. Es maravilloso oírlo. It's wonderful to rejoice. Es maravilloso regocijarse. Just like you just rejoiced. Tal como ustedes acaban de regocijarse. Bible says we were sometimes foolish and disobedient. La Biblia dice que fuimos nosotros necios y desobedientes. And we were deceived. Y fuimos engañados. Things were not according to divine order. Las cosas no estaban conforme al orden divino. There were battles with unbelief. Habían batallas con la incredulidad. Some of you here may be battling temptation with pornography. Algunos de ustedes puede que su batalla sea la tentación con la pornografía. Thoughts of adultery. Pensamientos adúlteros. I don't know what it may be. No sé qué podrá ser. Now, if there's still a hatred for your sin, ahora si aún hay odio por el pecado, and you still have a call in your heart toward him, si usted sigue aborreciendo el pecado y mantiene ese llamado de parte de Dios, es aquí lo que dice la Escritura. We were foolish. Fuimos necios. We were disobedient. Y desobedientes. And we were deceived. Y fuimos engañados. But, pero, verse 4 and 6. Verso 4 y 5. The kindness of the Lord God appeared. Apareció la misericordia, la ternura del Señor Dios. Because he poured it out abundantly upon us. Porque se derramó abundantemente sobre nosotros. Here is what we have to do. Es aquí lo que debemos hacer. First, of course, is the confession. Primero, por supuesto, es la confesión. But God will not give up on you. Pero Dios no renunciará de ti. God is not here to turn you over to your sin. Dios no está aquí para entregarte a tu pecado. God is here to tell you. Dios está aquí para decirte. If you will believe that I still love you. Si tú puedes creer que yo te sigo amando. Yes, you grieve me. Sí, tú me has hecho dolerme. But I'm your father. Pero soy tu padre. You're my son. Eres mi hijo. You're my daughter. Eres mi hija. And I'm going to bring you through. Y yo te haré salir adelante. And here is how it has helped my life. Y he aquí cómo esto ha ayudado a mi vida. The love of God. El amor de Dios. Appeared to me. Se me apareció. I accepted it. Lo acepté. I believed it. Lo creí. I put my faith. Puse mi fe in his love, en su amor, and his patience for me, y su paciencia por mí, and all the condemnation was gone, y toda la condenación and all se the fue, fear was gone, y todo el temor se fue, because I know, porque yo sé, that my father, que mi padre, is going to bring me through, me hará salir adelante, because I'm a father, porque soy padre, with four children,
con cuatro hijos, and 10 grandchildren, 10 nietos, and I will never let them down, y nunca los abandonaré, and I'm there for every need they have, y estoy ahí para toda necesidad que whether tengan, they're good or bad, sean ellos buenos they're o malos, my children, son mis hijos, and I've appeared to them, y me ha aparecido a ellos, and they know I'm a loving father, y saben que soy un padre amoroso, and it's that appearance, y no hay un padre, it's that knowledge, que con ese entendimiento que he recibido, God loves me. Dios me ama. God delights in me. Dios se regocija en mí. Raise your hands and begin to thank him for that. Levante esas manos y empiece a darle gracias por eso. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you for your love. Gracias por tu amor. Thank you for your peace. Gracias por tu paz. I want you to stand. Le pido que se coloque en pie. Now, folks, let's do business with God. Ahora, pongámonos serios con Dios. The Holy Spirit never excuses sin. El Espíritu Santo nunca acepta un pecado. But what I've been trying to convey to you. O acepta excusas por un pecado. Lo que he estado tratando de compartirles. That you can't come through your sin problem. Es que usted no puede atravesar su problema de pecado. You can't come through anything that has your heart. No puede usted atravesar ninguna cosa que te tenga el corazón. Until you're first convinced that God loves you. Sino hasta que primero usted esté convencido de que Dios le ama. And that you appeal to that love. Y de que usted apela a ese amor. And you rest in that love. Y usted descansa en ese amor. And believe the Holy Spirit will come. Y crea usted que el Espíritu Santo vendrá. And give you the power. Y le dará a usted el poder. And the hope. Y la esperanza. As I prayed about tonight, y al orar yo esta noche, the Lord made it clear to me what I was to do. Mientras oraba, el Señor me lo aclaró lo que debía hacer. The Lord would have me pray. El Señor me dejará orar. For a certain group here tonight. Para un cierto grupo aquí esta noche. You're going through the test of your life. Están atravesando ahorita la prueba de su vida. Your faith. Su fe. And you have taken in your hand a cup of trembling. Y usted como que lo ha tomado en sus mismas manos. Discouragement has gripped your heart. El desánimo ha tomado, se ha aferrado a tu corazón. You came very discouraged. Usted ha llegado aquí bien desanimado. Could be your finances. Puede que sean tus finanzas. But it's this something inside. Pero hay algo adentro. This voice the devil, that David talked about. Esta voz de la que habló David. You're not going to make it. No lo vas a lograr. Why doesn't God do something? ¿Por qué Dios no hace algo? God has not done what I ask him to do. Dios no ha hecho lo que le he pedido. And it's really been troubling to your spirit. Y esto realmente a tu espíritu te ha estado turbando. God wants to heal you. Dios a usted le quiere sanar. God wants to embrace you. Dios quiere abrazarte. And he wants to lift this from you tonight. Y quiere quitarte eso esta noche. You shouldn't carry it out the door. No debe usted seguirlo llevando, salir por esa puerta con eso. Because really what we say, porque realmente lo que hemos dicho, it's, Lord, do you really love me? Es, Señor, ¿realmente me amas? Lord, if you love me, Señor, si me amas, why would all this stuff keep coming at me? ¿Por qué toda esta cosa sigue viniendo a mí? Oh, he loves you, dear. ¿Sabes qué? Realmente te ama. He loves you dearly. Él sí te ama. And he wants to heal you tonight. Y te quiere sanar esta noche. I told you we would come as a tender father. Te dije que vendríamos como un padre tierno. And tender servants. Como siervos tiernos. To minister hope. A ministrar esperanza. And I know that God hears a father's cry. Y sé que Dios oye el clamor de un padre. When I pray, cuando yo oro, I say, Father, digo, Padre,
I'm a father. Soy un padre. And I know how I treat my children. Y sé cómo tratar a mis hijos. Now I can trust you as a father. Por eso puedo confiar en ti como padre. I want you to trust him. Quiero que usted confíe en él. I want you to step out. Y quiero que usted dé el paso. Maybe some husbands and wives together. Quizás inclusive esposos y esposas juntos. The Lord's made me a precious promise. El Señor me ha hecho una preciosa promesa. The tonight service. De que en el culto de esta noche. Before tomorrow service. Antes que llegue la reunión de mañana. Right here tonight. Aquí mismo esta noche. He's going to do miracles. Habrán milagros. Of healing. De sanidad. And renewing of minds. Y renovación en la mente. And renewing of spirit. Y renovación en el espíritu. If the Spirit is speaking to you, si el Espíritu usted siente que le está hablando, just get out of your seat and stand right here. Sabes que te está hablando, salga de su lugar y pase aquí adelante. Come down the balconies and wherever. Y allá arriba también pueden bajar hasta acá. I want to pray with you. Quiero orar con usted. We're going to believe the Lord for a miracle in your heart. Y vamos a creerle al Señor para un milagro en tu corazón. And a renewing of your faith. Y una renovación de tu fe. Just stop where you are. Ahí mismo donde están, por favor. There would not be more room. We can pray right where you are at. Ya no va a haber más espacio acá, pero podemos orar ahí mismo donde usted se encuentra. The Holy Spirit's everywhere. El Espíritu Santo está por doquier. Not just here at the front. No solamente aquí adelante. I want to read you the promise of God. Quiero leerle a usted la promesa de Dios. God shall be your strength and power. Dios será tu fuerza y poder. He will make a way. Hará un camino. I'm reading from 2 Samuel. Estoy leyendo del segundo libro de Samuel. He will draw you out of many waters. Él te hará pasar por las aguas. He will deliver you from your strong enemy. Te libertará de tus grandes enemigos. From those that hate you. De los que te aborrecen. For those who are too strong for you. De los que son demasiado fuertes para ti. He will protect you. Te protegerá. If you will trust him. Si confías en él. He will gird you with strength for the battle. Él te ceñirá de fuerza para la batalla. The Lord gives strength to his people. Jehová da fuerza a su pueblo. He will bless you with peace. Te bendecirá con paz. He will give you strength. Te dará fuerza. And fresh power. Y poder fresco. I will give you strength in the Lord God. Te daré fuerza en el Señor Jehová tu Dios. And now you go from strength to strength. Y ahora irás de fuerza en fuerza. In the day I cried to the Lord. De día clamo a Jehová. He answered me. Me respondió. And strengthened me with new strength. Y me dio fuerzas nuevas. I want you to raise your hands. Quiero que usted levante sus manos. And ask the Lord. Y le pida al Señor. To renew you with strength. Que le renueve usted con fuerzas. That is his promise. Esa es su promesa. Say it right now. Dígalo ahora mismo. Lord, I believe. Señor, creo. That you love me. Que me amas. You delight in me. Te deleitas en mí. And you promised me. Y me has prometido. That you will give me strength. Que me darás fuerzas. Now in your own words. Ahora en sus propias palabras usted. Right now. Ahora mismo. Cry out to him. Clame a él. With thanksgiving. Con acciones de gracias. That I am loved. De que él es amor. God, give me new strength. Señor, dame fuerzas nuevas. Oh God, pour out your spirit now. Oh Dios, derrama de tu espíritu ahora. Refreshen us from heaven. Refrescanos desde el cielo. Take the word. Toma la palabra. And heal our spirits. Y sana nuestro espíritu. Let the love of God appear. Que aparezca el amor de Dios. Oh Holy Ghost. Oh Espíritu Santo. Let your love appear. Aparezca tu amor. Let us receive it. Déjanos recibirlo. You rejoice over this meeting. Tú regocíjate sobre esta reunión. You rejoice over this meeting. Regocíjate sobre esta reunión. You delight over this people. Deleítate sobre este pueblo. Oh, forgive our unbelief. Oh, perdona nuestra incredulidad. Chase away the eclipse. Echa atrás todo eclipse. Chase the darkness. Echa atrás toda oscuridad. Now rejoice in your spirit. Y ahora regocíjese usted en su espíritu. God has heard you. Dios te ha oído. Lord, we rejoice in the Lord. Señor, nos regocijamos en ti. Lift your voice. Levante la voz. And begin to praise him. Y empieza a alabarle.